Muchas gracias, presidente. Señora Montero, lo que empieza mal acaba mal. Se forzó un acuerdo con forceps de la Federación de Municipios y Provincias. Y durante este tiempo, sinceramente, nos ha parecido que más que negociar, se nos ha querido culpabilizar. Se nos ha querido hacer responsables de que esto no saliera. Se nos ha querido hacer responsables de que vamos a votar con el PP. Y no han sido capaces de sumar un solo voto a su mayoría. Y solo moviéndose sumaron los de los comunes ayer por la tarde. No me ha gustado su afirmación de que es aquí y ahora. Sí, evidentemente, este Real Decreto es aquí y ahora. Pero, señora Montero, a decreto muerto, decreto puesto. No hagamos un drama de lo de hoy. Mañana pueden aprobar un decreto con todo lo que estamos de acuerdo, y es mucho. Y durante este tiempo negocie, pero negocie bien, no a última hora y con nocturnidad. No podemos estar negociando por las noches. Mire, se aprende muchísimo más de las derrotas que de las victorias. Ya se lo dije alguna vez al Partido Popular. Aprendan. Aprendan que no tienen mayoría absoluta. Aprendan a negociar mejor. Aprendan a que tienen aliados, no palmeros. De usted depende. Hay soluciones. Aquí se han esbozado algunas. Si negociamos, seguro que podemos encontrar la solución para ayudar a los ayuntamientos que lo necesitan y mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Bel Asensi.